Creado en 1998 durante una de las mejores épocas de Squaresoft, Xenogears se volvió muy popular por el gran ambiente que pudo desarrollar y una historia que pocos juegos de la época fueron capaces de igualar. Al igual que la saga reseñada en el volumen 1 de Ost Épicas, Xenogears sorprende al jugador haciéndole reflexionar sobre lo que pasa en el juego. Lo pone en situaciones donde debe pensar mucho e interpretar lo que está viendo y leyendo, presenciando situaciones de dudosa moralidad y muy intensas. Debe asimilar la inteligente crítica político-religioso a la sociedad que el juego le cuenta al usuario, junto a la filosofía de muchas mentes pensantes del calibre de Nietzsche y Sigmund Freud sobre los trastornos de personalidad disociativos. Su banda sonora es muy variada, compuesta por Yasunori Mitsuda, cuyo currículum incluye juegos del calibre de Chrono Cross o Super 11, es increíblemente variada, capaz de ambientar todo tipo de emociones, haciéndote reír, llorar, incluso hacerte sentir el peso de la trama. No por nada su tema de batalla se sigue tarareando hasta el día de hoy por lo adictivo que es, júzguenlo ustedes mismos. Xenogears cuenta la historia de Fei, un joven que fue criado en una humilde aldea típica de RPGs sin recuerdos de su pasado. Fei vivía una vida normal hasta que ocurre el desastre. Una gran cantidad de mechas mejor conocidos en el juego como Gears atacan la aldea sin razón aparente. Ante la desesperación, Fei se sube a un Gear sin piloto y sin darse tiempo para entender cómo sabe pilotarlo se enfrenta a los agresores. Sin embargo, luego de su encuentro con cierto ser, todo queda en blanco para él. Lo siguiente que recuerda es la aldea en ruinas, con los aldeanos culpándolo de todo y expulsándolo. Así comienza el viaje de Fei y su Gear Weltal, en busca de respuestas. En busca de su propia identidad, en busca de conocer su pasado y en busca de su razón de ser. En el camino conocerá grandes aliados y temibles enemigos, cada uno con sus razones y personalidad propia, en la mayoría de los casos siendo misteriosos, el jugador no sabrá en quién confiar y despertarán dudas con sus numerosos flashbacks que enriquecerán la trama y provocarán miles de giros argumentales. Bueno, excepto quizá Chuchu. Entre ellos se encuentra Graft, un carismático y misterioso ser que busca a Fei por alguna razón no explicada en un principio. Su Gear es capaz de despertar poderes latentes al alzar su brazo y lanzar energía sobre el objetivo. It, un ser agresivo que ataca a todos por igual, cuando entra al campo de batalla predomina el caos, para irse tan rápido como vino sin dejar rastro, o al menos eso creían. En muchos tops diseñados por fanáticos suele verse en puestos altos junto a los grandes villanos de videojuegos. Wiseman, enigmático personaje que parece conocer a Fei siempre dándole pistas sobre qué hacer o probando sus capacidades. Doctor Titán, uno de los primeros aliados y amigos de Fei que te topas en el juego. Sus constantes flashbacks logran en el jugador una sensación de duda y confusión. Todo esto al punto de dudar sobre sus intenciones. Un punto en contra que cabe mencionar su tema para las batallas contra los jefes. No es malo, pero déjenme explicarlo, el tema tiene dos usos normalmente en el juego, el primero es el obvio, batallas contra los jefes. El segundo es cuando el argumento requiere dar un toque de presión al jugador.
Este segundo punto lo cumple perfectamente y crea un gran ambiente de tensión militar. El problema reside en las batallas. Luego de escuchar el frenético tema para combates normales, este otro queda un poco extraño y fuera de lugar. Hay un gran contraste entre ambos. Hubiera preferido un tema de batalla distinto y dejar este exclusivamente para momentos del argumento. Otro punto que puede caerle muy mal o muy bien al jugador se da en el segundo disco. El juego cambia drásticamente a un formato de novela gráfica donde el argumento toma un gran peso. El problema de esto es que se vuelve muy lineal y el jugador pierde interacción. Habrá escenas donde pasarás varias horas sin hacer nada mientras solo lees textos, todo seguido de alguna batalla o mazmorra. El problema es que en ciertos momentos hay tan poca interacción que parece uno de los últimos Metal Gear. Como dije, este cambio puede crear sentimientos impares. Algunos lo aborrecerían, otros lo agradecerían y otros simplemente lo verán como un cambio interesante o molesto. Por suerte, luego de horas de juego este vuelve a darte la capacidad de explorar libremente todo. Por supuesto, con muchas excepciones del tipo Final Fantasy VIII, pero es algo que se agradece bastante. Mención especial a los minijuegos. Hay uno que es un juego de lucha donde una vez desbloqueado puedes jugar hasta en modo de dos jugadores. En mi opinión personal, Xenogears es un must que no se debe dejar pasar. Es uno de los juegos que, si te gustan las historias complicadas y reflexivas, debes jugarlo. Todo aderezado con una magnífica banda sonora y el toque que Square le daba a sus juegos antiguos. De la misma forma que mi video anterior, antes de terminar la reseña les dejaré una canción subtitulada. Disfrútenla y hasta mi próximo video.